Muy buenas a todos, hoy os traigo un vídeo sobre los gusanos de la harina, también conocidos como Tenebrio molitor. Este tipo de gusanos es muy utilizado para darle de comer a vuestros reptiles, a vuestros peces, dándoselo troceado, a los pájaros también. Es un animal bastante alto en grasas y hay que dárselo con moderación. Pero bueno, os voy a explicar cómo criarlos en cautividad para que no os tengáis que gastar dinero cada vez que queráis alimentar a vuestros animales. Es la verdad que es muy sencillo el proceso, muy económico y da muy buenos resultados. Lo primero a tener en cuenta es la temperatura la cual los estáis criando, ya que si tiene una temperatura muy baja, su metabolismo se desarrolla muy lento y os va a costar mucho tiempo para criar un número escaso de gusanos. En cambio, si la temperatura ronda entre los 20-30 grados, sería la temperatura correcta para que su metabolismo se acelerara y criaran con más rapidez. Vale, lo primero que os voy a explicar es dónde tengo mis ejemplares. Aquí tengo un tarro donde tengo los ejemplares que compro. Al principio hay que comprar una tarrina de ejemplares, que es muy fácil de encontrar. Se compra en cualquier tienda de animales, en cualquier tienda que vendan peces o reptiles. Suelen vender, vale 2,5 euros la tarrina y vienen unos 200 gusanos. Entonces aquí los meto, los 200. Al principio tenía pocos, por eso tengo un sitio tan reducido, pero la verdad es que ahora le voy a encontrar un cacharro más grande. Luego, cuando los gusanos se convierten en ninfa, que ahora los mostraré, las meto en un recipiente un tanto más espacioso. Esto sería una ninfa. Y acto seguido se convertirá en escarabajo. Mirad. Ups. Escarabajo. Los escarabajos criarán, pondrán los huevos y saldrán nuevamente los gusanos. Lo primero a tener en cuenta es que son unos animales que les gusta mucho comer todos los derivados de la harina, avena, pan duro, todo este tipo de cosas. La verdad necesitan muy poca humedad, ya que genera putrefacción y se mueren con facilidad. Entonces lo que os recomiendo es que cojáis, de vez en cuando les pongáis algún trozo de zanahoria, verdura, un trocito pequeño que ellos ya se lo irán comiendo y lo dicho. Luego aquí pongo las ninfas que se convierten en escarabajo y acto seguido criarán por aquí. Os recomiendo que tengáis un papel para que pongan los huevos, porque si no los pondrán en la harina y muchas crías se ahogarán porque se quedarán sin oxígeno entre la harina. Vale, lo que os recomiendo también que sea un tarro bastante espacioso, ya que las crías tengan espacio para moverse, que no haya aglomeración, porque cuando hay aglomeración también tienden los animales a caer en el canibalismo. Por eso separo los escarabajos, porque están en la fase débil y los ejemplares jóvenes se comerían a los escarabajos si los tuviera con ellos. Y bueno, lo dicho, cualquier pregunta me lo podéis dejar en los comentarios, os la respondré sin ningún problema. Espero que os haya gustado este vídeo, ya que yo tuve el mismo problema al empezar con la cría de estos animales. Y bueno, comentar, suscribiros y que os vaya muy bien a todos. Nos vemos en el próximo episodio.